tal? Yo soy Mox, el mismo que le gusta ver a flacas ricas. Y estás viendo Mundo Victoria Fracaso, el programa donde tres videos de diferentes categorías compiten para ser el más típico. La semana pasada vimos al Pulpo Bebé, al Grito Nota Maronil y el Padre que Juega Básquet. Sus votos han sido tabulados por nuestra super hiper mega computadora. Y el video más épico de la semana pasada es el Grito Nota Maronil, porque ahora todos saben su verdadera identidad. Me van a disculpar otros clips, pero como siempre van a ser aplazados por el... Es hora de que los tres videos entren en competencia para ser el más épico. ¡Veamos! Un tipo en un techo. Esto no parece nada seguro. ¡Auch! Eso debió doler. Pero mira el entusiasmo que le pone. Hasta le puede ver la cara un poco antes de que fracase. Sí, nunca hay que hacer cosas estúpidas, porque generalmente, bueno, suelen ser estúpidas. ¡Fracaso! ¡Fuego! Johan, deja de jugar StarCraft y trabaja. That one over there. See, that's where she peed. Oh, estos padres de ahora queriendo jugarle bromas a sus hijos. But what about that one? A eso le llamo un buen padre. Traumando a sus hijos. Bien por él. Bien por el niño también. Nunca confiaré en nadie en su vida. Es un fracaso para el hijo, pero una victoria para el padre. Así que diré que es una victoria, porque a nadie le gustan los mocosos. ¡Victoria! Johan. Hablando de mocosos, veamos a esta niña. Pero no importa, sigue siendo un niño. Y todos los niños son lindos, aunque tengan esa clase de percance. Además hacen sonidos lindos. ¿Acaso no los escuchas? Esos fueron nuestros tres videos de la semana. Así que, ¿cuál crees que es el más épico? ¿La niña mocosa, el salto al abismo desde el techo o el padre que asusta a sus hijos? Deja tus votos en los comentarios, respóndeme con un video. Dale me gusta si te gusta este video y si no te gusta te mando a Guantánamo Bay. Suscríbete al canal, yo soy Mox y lo dejo con un par de cositas más. ¡Wazeta!